Y bueno, ya falta menos para que la primera actriz, Silvia Pinal, regrese a los escenarios con Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Y la última diva del cine mexicano no podría estar más lista. Así lo confirmó su compañera de reparto, María Rebeca. María Rebeca reitera la vigencia de los planes de poner en marcha la puesta en escena Caperucita Roja, un montaje en el que compartirá créditos con la primera actriz, Silvia Pinal. Vamos a estrenar Caperucita Roja con la señora Pinal, entonces volver a los teatros. Fue cosa que yo pensé que ya se iba a acabar. Yo en algún momento sí dije, ya no vamos a volver a hacer teatro nunca, nunca en la vida. Y tener la oportunidad de poder venir a ver a los compañeros, de poder hacer teatro, es un regalo y un respiro. Yo conozco a la señora Pinal de toda la vida, mi mamá la adoraba, se tenían un gran respeto y un gran cariño, y poder estar con ella va a ser maravilloso. Confirmado su regreso a los escenarios, los problemas de salud de la diva quedan de lado, incluso los rumores que en su momento apuntaron al Alzheimer como una enfermedad que padecía la matriarca de las Pinal. La verdad es que no sé, no he estado cerca de ella, no creo porque el proyecto sigue. Y finalmente es una mujer que ya nos ha demostrado una y mil veces que es una primera actriz. Y si tiene problema, que se ponga apuntador, ¿cuál es el problema? Quien ha estado alejado de las cámaras y reflectores ha sido su padre, el señor José Alonso, quien afortunadamente goza de salud, según las palabras de su propia hija. Bien, muy bien, yo creo que ya pronto tendrán noticias de él. Se retiró un poquito, ¿no? Se dio un espacio para su persona, pero bendito Dios, está bien, bien de salud, bien de ánimo, atendiendo a mis hermanos, pues tengo un hermano de 20 y uno de 17, entonces también, ¿no? Tiene lo suyo, atendiendo la escuela, los dentistas y todo esto, pero bien, bien, Pepe, muy bien, bendito. Oye, me cae muy bien María Rebeca. Ay, porque sí. A su papá le dice Pepe. O sea, no le dice Pepe. Papá, sí, dice Pepe. Ahora, ella no va a ser Caperucita, va a ser otro papel. Claro. Ah, sí, claro. Yo le hablo a mi mamá por su nombre y me tumba los dientes. ¿Por qué? Eso en el norte no se hace. Se le habla de usted a los papás. Tía. Bueno, yo a mi marido le hablo de usted. Ay, no, Adi. Sí. ¿A Leo? ¿Y qué le dices? Oiga, ¿cómo está? Buen deseo. Sí. ¿Así le hablas a tu marido? Claro. Eso de, qué padre que le diga Pepe a su papá. Qué padre. Pero eso yo no lo conozco. ¿Y él cómo te dice? Pues oiga, también de usted. Ay, León, que es un encanto. Ay, su sí, marido. ¿Ves? Un encanto. Qué ridículo. Pues así es en el norte, pues así se habla uno. Y, ay, no, ya. Bueno, ya lo... Marco Antonio. ¿También de usted? También todo eso de usted. Mi querido Marco Antonio Muñiz, a su esposa Jessica, ambos de Guadalajara, se hablan de usted. Ajá. Entonces, yo un día en una comida en Pachuca, creo, le pregunté a Marco... Le digo, oiga, Marco, le digo, ¿y por qué don Marco le hablo de usted a la señora Yesca? Usted dice, mire, compañero, es que es mucho más educado y soy más bonito decirle, vaya usted y chifle a su mouse. Vaya usted, oye. ¿Qué de tú? Ya, yo me entiendo. No, claro. Pues ahí cántale la de la playa Limbo. ¿Cuál? Esa de ven y piérdeme el respeto, pues. Ándale. Ya para que se quiten el usted. Oye, no, usted pero ¿por qué les hablas? Es mucho, en el norte se usa mucho eso, y pero los papás no harían de usted. Sí. ¿Duermes con él y hablas de usted? Sí. Y no, pues nada más duerme eso, y dice no, que no también sé. De usted. Ya, así pues me dijo de ahorita. ¿De usted? ¿De usted? Que todo de usted. Usted se me quita. Usted es la culpable. Bueno, ya me gusta. Bueno, costumbres, ya.